Buenos días, estamos muy contentos de estar en su programa Unidos en el Amor de Cristo, su servidor Cruz Armendaris, y está conmigo el pastor Mario Sergio González y el pastor Roberto García de Grace Christian Center, ya lo conocen ustedes, mejor conocido como el Babi, ¿verdad? Ah, buen día, muy buenos días. Y, y estamos, estamos reunidos hoy porque traemos unas buenas nuevas, traemos una muy grata noticia para todo Aleluya. el pueblo del paso texas de ciudad juárez de las cruces y áreas circunvecinas. Eh, yo lo he, he nombrado como Amén. un regalo de dios para esta ciudad. Amén. verdad? un regalo de navidad? precisamente en estas fechas para toda la ciudad, para no nada más para el pueblo de dios sino también para todo aquel que no conoce a cristo. Y que el Espíritu Santo está trabajando, ¿verdad? en este Desde estas fechas hasta el día del evento que, que va a ser. Y más adelante les vamos a, a decir. Pero está muy, muy bueno esto. Está muy poderoso. Este programa va a estar lleno eh, de, de una cultura, una cultura cristiana. Eh, la iglesia siempre nos, nos da este razón de, de por qué hablar, de por qué salir de por qué llegar eh, por este medio hasta tu casa. Sin embargo, la verdadera, la verdadera razón es Cristo. Amén. La verdadera razón es querer que Cristo entre en tu corazón, es querer que, que el Evangelio llegue a tu casa y sea establecido el reino de los cielos ahí. Eh, no se te olvide, vamos a estar orando por tus peticiones de oración. El teléfono es 915-532-8518. Quiero saludar a todos los que están en las prisiones y nos están mirando ahorita. Eh, quiero que sepas que nos acordamos de ti, que estamos orando por ti. Quiero que sepas que eh, eh, oh, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Si estás ahí, pues no es por santo, ¿verdad? Hiciste algo malo, pero Dios tiene algo bueno para ti y va a entrar, ¿verdad? Eh, cuando menos te esperes. Un día, en mi caso, un día llegó Dios a mi vida, y, y siempre decimos los, los cristianos, y cuando damos el plan de salvación, que Dios es un caballero, que Cristo es un caballero y que toca la puerta de aquel que lo deja entrar, entra y cena con él. Pero a mí me la tumbó, y yo creo que Gloria hay muchos, Amen. hay muchos en prisión ahorita que Cristo les va a, a tirar esa puerta que no deja que entre el Espíritu Santo a sus vidas y va a entrar. Claro que sí, como lo hizo conmigo. Eh, yo era ateo, yo ni siquiera creía en Dios. Yo no puedo decir que me lavaron el coco, los hermanos. Yo no puedo decir que, que estaba bien borracho y vi visiones. No, nada, nada de, eso, nada de eso. Dios, Cristo, tocó a mi puerta, no le abrí, la tumbó, la derribó y entró y habitó María en Dios. mi corazón. Y es nuestro deseo más grande de los tres pastores que estamos aquí: que Cristo entre a tu vida, así como un día entró a la mía. Quiero saludar también a todo aquel que está en cama, enfermo. Aquel que está en un hospital, este, Cristo es, es sanidad. Si tienes el teléfono a mano, háblanos para que, que oremos por tu sanidad. 915-532-8518. Y quiero dar gracias también a Canal 38, que le gusta poner programas como este, donde podamos nosotros llegar hasta tu casa y decirte cuánto te ama Cristo, ¿verdad?, eh, Canal 38 ha sido un pilar en mi vida cristiana porque, pues, siempre me ha edificado. Siempre ha edificado a mi casa, a mi esposa, a mis hijos. Y, y realmente es una gran bendición. El teletón se hace para reunir dinero para poder llevar a cabo este tipo de programas, para que haya una cámara funcionando, para que haya una persona atrás de la cámara que esté manejándolas y que podamos llegar de una manera profesional hasta tu casa, hasta el lugar donde estás, hasta tu trabajo, donde, donde nos estés mirando. Y eso es gracias a ti, gracias a que has sido parte de de esta gran visión que es Canal 38. Y yo te invito también, si, si en el teletón o en los teletones no has podido aportar y ahorita te acaba de caer un buen chequecito por ahí que no esperabas o que lo esperabas con ansia igual, y Dios toca tu corazón en este momento, también puedes llamar 915-532-8518. Es el número a marcar para que mandes tu donativo, mandes tu ofrenda a este, este canal. Te necesitamos todo el año, no creas Amén. que porque ya se acabó el, el teletón, no hace falta tu, tu aportación, tu donativo. Esa donación que tú hagas es para agrandar el reino de los cielos, para que por medio de este canal se sigan salvando almas en los hospitales, sigan siendo sanados, en las cárceles, sigan, sigan aceptando a Cristo y arrepintiéndose de sus pecados. Y cuando salen, salen nuevas criaturas y salen este, sembrando en sus familias en, en la iglesia que pastoreaba. Este, agarrábamos a, a todos los hombres y mujeres de, de la media casa y los llevábamos a la iglesia cada domingo los dejaban salir con nosotros y exclusivamente nada más a la iglesia y los teníamos que regresar, pero lo fabuloso de esto es que esas, esas almas que llevábamos, pues iban las familias y sus hijos a esperarlos en la iglesia para verlos era un momento de... de, de de intimidad que tenían con ellos, con Dios, una comunión con Dios, esas familias. Entonces no es nada más la transformación para ti que estás en la cárcel, sino es para tus hijos, es para tu esposa, es para tu mamá. ¿Verdad? Que siempre están deseosos de mirarte y de mirarte en libertad. Y Cristo vino para hacerte libre. Amén. No se te olvide, 915-532-8518. Si puedes mandar tu donativo, si quieres llamar para hacer una petición de oración, de sanidad, de salvación o cualquier petición que tú le tengas al Señor. Dios te bendiga. Este, hermanos, uh, estaba, estaba estudiando en estos días sobre Corinto y. Se habla mucho de, de la ciudad de Corinto en, en nuestras iglesias. Y, pero yo tengo muy poquitos años en el Señor comparado con ustedes. No, no de edad, pero en el Señor. <laughs> y, y yo me he fijado que siempre, siempre hablamos de Corinto como una ciudad próspera, que eran prósperos y que eran este, muy dados a, a, a las vicisitudes de la vida a, a pasarse la suave, vamos, a, a irse a la, a la fiesta, a, a la vanidad y todo eso, mujeres, hombres. Pero yo estaba estudiando y hay algo bien importante que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Este, en ese tiempo eh, se construyó un camino entre dos mares, el mar Mediterráneo y el otro que estaba al norte. Eh, en ese tiempo tenía otro nombre, pero lo importante no es el nombre de los mares, sino que había una ruta de comercio de un mar al otro transportaban mercancía y había una ruta eh, hoy en, en la actualidad usamos el canal de panamá hoy en la, algo parecido eh, era así pero por tierra entonces eh, nerón lo construyó o empezó a construirlo pavimentado Fíjate, algo un dato muy curioso es que, que lo, lo empezaron a pavimentar. Me imagino yo para los carros, las carretas que cargaban la mercancía, fuera más rápido, fuera más rápido el acceso, si llovía no se atascaban este, y avanzaban mucho más rápido, con mayor fluidez. Pero no lo acabó de, de construir y fue destruida la, la ciudad de Corinto. En ese tiempo fue destruida uh -huh. Corinto. No, no, no les quiero dar fechas porque nos vamos a agrandar, ese no es el tema, pero sí quiero meterlos un poco, que se imaginen un poco a la película. Este, ¿De qué es Corinto? Eh, la ciudad de Corinto volvió a resurgir, Julio César la, la empezó a, a reconstruir otra vez, pero ahora la hizo como una colonia romana uh -huh. y siguió el trasiego de, de, de la mercancía que transportaban de un mar a otro. Este, la importancia de Corinto es parecida a esta frontera, a Juárez el paso. Eh, la importancia transportar mercancías, es lo mismo que, que hay aquí. Entonces yo veo que, que Ciudad Juárez es una ciudad próspera. Yo veo que el paso en... Voy a hablar en contra de lo que se dice y yo lo hago por fe y lo hago porque también he recibido siempre bendición de esta ciudad. También el paso es próspero. ¿verdad? A veces decimos que, que la economía de, del paso es muy baja, que los trabajos... Pero no es cierto. Esta es una frontera. Y yo me comparo a Corinto, pero también... Este, Hay mucha perdición, hay mucha perdición en Juárez, hay mucha perdición en El Paso, sobre todo junto a los cruces. Eh, estoy hablando de, del dinero fácil que se obtiene, estoy hablando del dinero fácil que, que hace que muchas familias vivan, pero es eso, es fácil. Eh, Corinto una vez fue destruida y, ot y otra vez fue reconstruida, pero para aliviar el, la necesidad económica de, de ese lugar, aliviar la necesidad de de frontera que hace ese lugar. Y quiero empezar imaginando este, cómo Pablo se sentía en esa ciudad. Esa ciudad casi la usó Pablo como cuartel general. La ciudad de Corinto, ahí fue escrito el libro de Romanos, ahí se le hizo dos epístolas a, a la misma iglesia de Corinto y la iglesia romana, pero Pablo lo usaba como... como como el cuartel general, ahí pasó parte de su ministerio, lo pasó en, en la ciudad de Corinto. Eh, a donde voy a llegar es esto, Nerón comenzó una obra y Julio César la llevó a cabo, la terminó, pero pasaron 100 años entre una persona y otra, hubo un ciclo, dice, dice ahí el libro donde, donde estábamos estudiando, que pasaron 100 años. En esos 100 años ¿verdad? tuvo que nacer varias personas, nació el que era el adecuado, pero alguien empezó y alguien terminó. El punto es este: a nosotros a veces nos desesperamos porque eh, le, le hablamos a nuestro hijo o a nuestro esposo, a nuestra esposa sobre Cristo y nos desesperamos porque no, 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 parece que no, no hay eco, parece que no recibe, ¿verdad? Pero. Sigue hablando de Cristo, sigue, sigue dándole el mensaje de salvación, porque tarde o temprano va a llegar otra persona y la va a volver a hablar de Cristo. Y es cuando Cristo va a derribar esa puerta que te hablaba ahorita. Eh, vamos a leer eh, el libro de, de Corintios, 1 Corintios 4, del 1 al 7. Dice así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así pues. Ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, decía Pablo, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero que el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nuestros nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros porque quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido y si lo recibiste por qué te glorías como si no lo hubieras recibido verdad eh, está hablando más que nada del ministerio de los apóstoles eh, yo sé uh, ahorita el, el el apostolado, ¿verdad? O, o, o para nombrar un apóstol, sabemos que debe haber un concilio, que lo deben de haber este ungido como apóstol, que debe estar dando frutos plantando iglesias. Eh, pero esto, esto es más sencillo que, que lo complicado que se escucha, ¿verdad? Nos dice la palabra aquí en Corinto que, que nada más es, es bien fácil, que los apóstoles son imitadores de Cristo, ¿verdad? Los apóstoles son imitadores de Cristo. ¿Qué hacía Cristo? No, era carpintero. No, no, vamos a hablar del ministerio de Cristo, ¿verdad? Y aún como si fuera carpintero, formaba, formaba muebles. Eh, la, historia, la historia sobre Cristo nos dice que José, su padre, ¿verdad? Este, lo, lo enseñó, le enseñó el oficio de carpintería y formaba una silla, formaba una mesa, formaba una ventana, qué sé yo, ¿verdad? Lo que hace un carpintero. Yo no soy carpintero. Pero lo que hace un carpintero es hacer figuras, hacer formas, hacer cuerpos, ¿verdad? Y que sirvan de algo. Un apóstol va a ser formador de almas, ¿verdad? Que, que tengan una forma cristiana, que tengan una forma exacta de acuerdo a, a lo que Dios nos dejó como guía, como guianza, que es su palabra. Y que aparte de esa forma de darles forma, ¿verdad? Eh, van a servir para algo. ¿Verdad? Como en su momento, cuando acepto a Cristo y, y voy con mi pastor, eh, me acerco a una iglesia y, y me dan una formación, pero aparte me hicieron que sirviera en algo, ¿verdad? Ese ser apóstol es, es sencillo. Si lo vemos complicado, si lo quieres ver complicado, déjame decirte que aquí la palabra no nos está enseñando este, nada extrasensorial, nos está enseñando que es sencillo, pero que tienes que hacer ser hallado este, como un servidor de Cristo. Tienes que ser siervo. A, a, en, en el capítulo 3, este nos habla de que el más grande cristiano es, es, es nombrado o es señalado como un esclavo de Cristo, ¿verdad? Eh, nosotros, en nuestro caso, este, somos edificados por Cristo Jesús. Desde que empezamos nuestra vida cristiana hasta ahorita hasta la fecha, los tres que estamos sentados somos esclavos de Dios, somos siervos de Dios y por lo tanto, ¿verdad? Es algo sencillo, tienes que ser imitador de Cristo. Eh, los apóstoles, donde quiera que estén, eh, si me está escuchando un apóstol no me va a dejar mentir, es imitador de Cristo, solamente eso es lo que somos, no, no, es, no somos nadie especial, no somos diferentes a ti. No son, no, no son diferentes los apóstoles a, a, a nosotros. Todos somos iguales en el cuerpo del Señor. Todos tenemos una función. Fuimos formados por Cristo. Y vamos a servir para algo en el momento en que tengas la, la, la fe dispuesta a servir. Porque es tu fe la que sirve. Y es el Espíritu Santo el que te da el, el querer servir en algún ministerio, en alguna cosa, en tu iglesia, en tu comunidad y en tu casa. ¿No es así, Pastor Mario Sergio? Así es, siervo. Creo que el apóstol Pablo fue uno de los que tuvo que quebrar piedra, ¿verdad? Entrar a lugares hostiles para, para predicar el Evangelio. Pero quiero salu saludar a la audiencia. Soy el Pastor Mario Sergio González y es una bendición estar con ustedes. Hace un rato no estaba, soy el pastor del Templo La Evangélica, presidente de, de GEMA, y es un placer estar aquí con mis conciervos compartiendo con ustedes. Y si les da hambre mañana ahí en la iglesia van a hacer eh, una actividad de pancakes y almuerzos creo que todos los, los pancakes que se puedan comer por dos dólares ahí vamos a estar verdad no fían sí está un poquito frío <laughs> No, no se cree ah, sí. miren hermanos este lo que el hermano eh, Cruz nos está compartiendo Pablo luchó con una iglesia súper carnal y por qué porque era una iglesia nueva no era una iglesia nueva, y, y, y imagínense todo lo que tuvo que pasar y sufrir, ¿verdad? Con esta iglesia. Entonces, de acuerdo a lo que usted compartía ahorita, dice el verso 10, primero vean el 1. A Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Si usted lee de la iglesia de Corinto, usted va a decir, no, qué santos ni qué santificados, ¿verdad? Pero eh, estaban llamados a eso. El verso 10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y eso es lo que nosotros en Gema estamos haciendo, mantener la unidad en el espíritu. Ahora fíjense, en el 4 donde nos leyó el hermano Cruz, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo, tenganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, todos sabemos que lo oculto pertenece a Dios y lo revelado a nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver en el verso 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Ahorita hay mucha confusión. Por el hecho de que, que, que los Luminatis, que los Masones, que los que tienen eh, controlado el mundo, que los millonarios, y, y uno se va con la finta, uno llega a pensar, wow, entonces aquí tienen un dominio los hombres, las mujeres, qué sé yo. Pero la palabra del Señor no, no, nos, nos trae la paz. La palabra del Señor nos si dice, ustedes no se preocupen, dejen esos misterios ahí, si serán o no serán, ¿verdad? Y que el ojo de la pirámide, y que quién sé qué tantas cosas ¿verdad? sacan. Pero ustedes dejen eso porque va a venir el que va a revelar todas las cosas, pero ni siquiera tenemos que esperar porque aquí están reveladas están para reveladas. no entrar en confusión, ¿verdad? Sino todos tener un mismo pensamiento, una misma fe. Y lo que usted decía es a través de Jesucristo, ¿verdad? Que nosotros podemos en una ciudad tan terrible como la de Corinto, porque era una, una ciudad de perdición. de perdición. Ahí como había dinero, como había trabajo, estaban todos perdidos. Ahí creo que hasta un muchacho estaba viviendo con su madrastra, ¿verdad? Sí. Entonces dijo Pablo: ahí voy yo para allá. y Ay, Ahí sí daba medio, ¿no? Porque él venía a establecer la palabra. Entonces nosotros estamos aquí para tener un mismo pensar, un mismo sentir, y es el que Usted le, le, le dé su vida a Cristo, usted lo reconozca como su único y suficiente Salvador. Amén. Y, y qué importante, no. Yo de, decía yo que era, era una ruta, era una ruta, este, comercial. Y alguien la empezó y luego alguien la reconstruyó otra vez después de ser destruida. En nuestras vidas, Dios empieza nuestra vida desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Él nos elige, ¿verdad? Y por, por muchos motivos, muchos de nosotros nos descarriamos, ¿verdad? Y, y alguien sigue la obra de nosotros y volvemos a los pies del Señor Amén. otra vez, ¿verdad? Amén. Y es muy parecido. Es. Pero la perdición que había en, en Corinto también es muy parecida a la perdición que hay en, a, aquí en el, en el área. Y eso es lo que más me llamó la atención. Este, ¿Cómo un servidor de Cristo puede administrar los misterios de Dios entre tanta perdición? Exacto. ¿Verdad? Entre tanta. Cosa mala, yo sé que hay, hay países ahorita que están sufriendo mucho como Venezuela, como, como Honduras, que todo Sudamérica está sufriendo, la economía es, es muy grave, eh, el, el, el apretarles el cuello, los gobernantes, es, es, muy, es muy, muy desastroso, es muy triste lo que está pasando el pueblo. Colombia. Sin embargo, este, cada uno de nosotros podemos compararnos tal vez con, con Corinto, pero Corinto era una ciudad muy próspera era mucho muy próspera era muy fácil que se desviaran de, de pedirle a Dios de alejarse de Dios y, y a veces aquí aquí en este país en Estados Unidos voy a decirlo eh, me ha tocado andar evangelizando casa por casa igual que tu hermano allá en Juárez y en Juárez la gente acepta y, y aquí como que pues si tienen si tienen hambre si, si necesitan comida pues le pegan al, al mm -hmm. Lone Star o si, o si necesitan sanarse van al Thomason, bueno, y ahora no es el Thomason, al UMCA, o este pues a, tienen Medicare, hasta escogen el especialista uh -huh. que quieren, ¿verdad? Uh -huh. y, y no tienen que pagar. Y si pagan es muy poquito por la medicina y cosas así. Pero. Eh, es más duro que, que acepten la palabra del Señor sí. en México tal vez la necesidad te hace acudir a, al llamado de Dios ¿verdad? Y, y, y refugiarte en sus brazos llorar en su hombro y ser sanado por, por su Espíritu Santo y aquí a veces como que yo siento que no hay tanta necesidad de, de, de económica como que no los deje acercarse a Dios y, y déjame decirte que, que al igual que Pablo fue establecido en aquella ciudad para, para decía el pastor Mario Sergio para establecer la palabra, así nosotros hemos sido establecidos en esta ciudad. Si, si tú te has preguntado, yo lo, me lo pregunté al principio, ¿qué estoy haciendo en esta ciudad? Este, yo podría estar en Chicago, en Nueva York, en otro lado, pero ¿por qué Dios me tiene aquí? Pues esa es la razón, ha sido establecido para que lleves el Evangelio hacia toda criatura, Amén. de todo lugar en esta ciudad. Eh, y, y quién mejor ejemplo eh, mi hermano Babi García que durante años ha trabajado este, con, con hombres así, eh, ahorita que, que volvamos de este video musical eh, el, el pastor Babi García no, nos va a compartir sus experiencias a, acerca de, de establecer el reino de los cielos Amén. aquí en El Paso, Texas volvemos a aquí estar este, en el, tu programa Unidos en el Amor de Cristo eh, recordándote, el pastor Babi está desesperado por compartir contigo <laughs> este su experiencia eh, en cómo ha, ha sido su vida estableciendo el reino de los cielos aquí en El Paso, Texas, porque es algo muy peculiar. Yo sé que ya lo conoces, él es famosísimo aquí oh, en El Paso y aquí en el programa Unidos en el Amor de Cristo. Pero lo que él hace de verdad es llevar el Evangelio, es la labor de, de todo fiel de Cristo y es un servidor de Cristo el que va a hablar en esta en este momento así es que abre tu corazón aleluya dios los bendiga hermanos no sé si estamos el hermano cruz hablando del mismo bobby garcía verdad por fe pero ah, bueno por fe sí, no la honra y la gloria siempre es para nuestro dios amén siempre 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 aquí nadie somos nada solo que dios nos levante amén este no simplemente muy cortito porque hay otros anuncios que hacer también este, pero yo me quedé, por, como decimos nosotros, ¿verdad? me quedé clavado en el versículo 1 cuando dice que todos nos consideren siervos de, de Cristo. Eh, la segunda parte dice: encargados de administrar los misterios de Dios. Uh -huh. y, y ya casi lo dijeron los hermanos, cada quien en, en las palabras como Dios se los dio a ellos, ¿verdad? Pero estoy viendo que, que Pablo, las, las cartas de Pablo, si usted se fija, este, porque pues, hay referencias en la Biblia donde te puedes referir a los otros capítulos y todos, todos saben eso, ¿verdad? Pero habla mucho de los misterios, eh, lo mencionan sus cartas Pablo. Y, y lo bonito es en esto que Pablo nos da a entender que nosotros, en, en nuestra, ¿cómo se dice?, humanidad débil, ¿verdad? Nosotros no podemos entender, solo que Dios nos lo enseñe, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y, y es lo que está haciendo el Pablo aquí, ¿verdad? Este uh, nos revela, ¿verdad? Sabemos que las escrituras son inspiradas por quién, por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y así fueron inspirados los escritores de la Biblia. So, anyway, y ahora Pablo explica estos misterios, ¿verdad? Y, y como dijo el pastor Sergio ahorita, dijo: este, somos, somos carnales, somos, somos carne. Y si tratamos de percibir todo lo que es de Dios en la carne, pues entonces por eso hay tanta doctrina, por eso hay tanta secta, por eso hay tanto, tanto. Y una de las cosas, nomás uno de los dioses de los Corintios era era el dios del, del mar, ¿verdad? Porque ellos, como dijo el hermano, hacían mucho mucho comercio, pero uno de los dioses de ellos era el dios José del mar. amén Es semero. Este, no lo puedo decir en español, por eso dije los, el dios del mar, ¿verdad? Este, y, y, y aún ellos tenían, los corintios tenían su propia moneda para, para, sí. para estar este, transeando, como dijimos nosotros, traficando, <laughs> traficando, como te guste, ¿verdad? So anyway, en lo que, uh, a, a, a lo que se refirió el hermano verdad es de que qué de qué se trata bueno pues de eso se trata tengo mucho menos años de pastor así como el Mario Sergio el pastor ¿verdad? y otros que andan allá afuera pero esa es una de las luchas que tenemos porque la gente entra influenciada por todo lo que viene de afuera uh -huh. sí. ahora no nos va a parar claro Dios nos llamó ya Dios nos puso en el púlpito pero como quiera así como Pablo verdad eh, eh, reveló y explicó los, los misterios, perdón, así nosotros tenemos que estar haciendo lo mismo, esa bien. ha sido mi experiencia. Yo no estaba mirando una, un, un pastor, no voy a mencionar su nombre, es, es amigo, bien amigo, pero puso algo, en, 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 una, un, casi una carta en Facebook, donde, donde dijo que, que este no es un programa, un programa político, le estamos hablando a la iglesia, ¿ok? Este, pero tengo que decir esto, que muchos muchas iglesias, no nomás aquí en El Paso o en el Estados Unidos, votaron azul, uh -huh. ¿verdad? Y, y no nos vamos a meter en todo eso, pero sabemos la diferencia de principios bíblicos y no porque alguien es buena gente, ¿verdad? Yo conozco mucha gente que votan azul y son bien buena onda, ¿verdad? Nomás no estamos de acuerdo cuando vienen a, 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 a principios bíblicos. Pero mi punto es eso, que es una, es, un, es una lucha. Tenemos que estar, pastores, ministros, tenemos que estar constantemente, constantemente buscando de Dios y Amén. orando y estudiando para qué? Para entender las escrituras como Dios nos las está revelando y como nosotros, no como nosotros pensamos que deben, que, que deben de ser. Si, si ese es el rollo, digo, pues bueno, doy 10 para agarrar 100, ¿verdad? Entonces le subo a 100 para agarrar 1000, ¿verdad? A mí la Biblia no me dice cuánto deja, aparte del diezmo. Nomás me dice que si yo siembro, yo voy a cosechar. Yo, yo, yo no me tengo que ir en todos esos viajes, no me tengo que ir en todos esos rollos. So, uh, so, este, ha sido un placer, es un gozo, ¿verdad? De, de, de ser pastor. Este, no te digo que siempre ha sido fácil, pero ha sido mucha bendición también. Uh -huh. Y poco por poquito Dios nos usa para revelar los misterios, ¿verdad? Para en, enderezar, para corregir, para exhortar. Gracias a Dios que hasta ahorita no ha tenido que reprender a nadie por el lado de, 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 de la Biblia, ¿verdad? O sea, en la iglesia. Eh, y you uno, know, pero enseñando, enseñando y... Y ha sido un gozo, un placer, especialmente cuando tú miras que la empieza, gente empieza a crecer y todo. Y no ofenderte porque no se quedan contigo. No, no te ofendas. You know, tú lo, tú les cambiaste, que sea el trabajo mío con alguna gente era de cambiarle los pañales espirituales, darle dales su biberón y órale, síguele adelante, ¿verdad? Este, como nos decía el pastor de Aníbarra, las almas no son de nosotros. Amén. ¿verdad? So, si algunos ahí crecieron en la iglesia y siguieron adelante, pues gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Gloria nosotros, tener que, nosotros nos llamó Dios no a edificar un propio reino, sino a edificar el reino de Dios. So, cuando estamos enseñando gente, predicando a la gente, si algunos se quedan, gloria a Dios. Si otros siguen adelante, no le hace eso que estás mandando gente, enviando gente a dónde, pues al reino de Dios. ¿sí? Yo me gozo y le doy gracias mm -hmm. a Dios por el gran privilegio, primero que nada, de estar aquí y por un gran privilegio y un honor de, de, de que Él confiara en mí. Este, de, de pastorear la Gray que pastoreamos ahí en Grace Christian Center, que uh, para dárselo para atrás a los hermanos, que incluso a la noche uh, Gema Juvenil ahí en Grace Christian Center Amén. tiene un evento para jóvenes. Arrímese, está MC Charles, va, va a rapear algunos cantos, pero va a predicar también. Predica muy bien a los jóvenes, el hermano. So, si nos quiere acompañar, es ahí en el 820 Norte Rainer, ya se la saben, an, an, antes donde era el Álamo. ¿Verdad? El, el Salón de Eventos Álamo a las seis y media. So, Acompáñenos esta noche, ahora, ahora, fíjense qué suave, ¿verdad? este Todos estamos trabajando en, en lo mismo. No importa qué ciudad tan perdida sea, no importa qué, cuánto dinero maneje, no importa si hay muchos millonarios Man. o muchos pobres, lo importante es que está, se está haciendo el trabajo de Cristo, ¿verdad? Que es llevar el Evangelio. Y, y este, acuérdate para llamar al 915-532-8518, es el teléfono a llamar para ponernos ahí este, tu petición de oración y nosotros poder orar cuando se acabe, cuando se acabe este, este programa y, y orar por tus peticiones, que Dios conteste esa petición. Eh, acuérdate, Dios, Dios está haciendo la obra en cada uno de nosotros. Dios hace la obra en cada uno de los que están este, eh, 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 allá en casita, pero todos tenemos que ser hallados fieles. Amén. Decía algo muy Amén. importante ahorita el pastor uh, Babi García: que, que la fidelidad trae una bendición, ¿verdad? Uh -huh. no, no, esa bendición por la que él eh, estaba hablando ahorita, que ha sido bien bendecido, es por eso, porque ha sido fiel. Eh, todo el servidor de Cristo debe ser hallado fiel a, al Señor. Y, y un ejemplo, ¿verdad? Nos los dio Pablo y Apolos. Uno siembra, decía en el 3, dice: eh, Yo sembré, Apolos cosechó, Apolos regó, regó ¿verdad? Y otro cosecha. El ejemplo es por amor al prójimo solamente. Ese ejemplo que, que nosotros damos, que es el testimonio, es por amor al prójimo. Todo evento como el de Gema Juvenil que acaban de anunciar, como el Mañana, mañana de los Pancakes en la Evangélica, man, man. Eh, es por amor al prójimo, no es por amor a nosotros mismos. Eh, de verdad, me dice mi hijo, mi hijo eh, ya tiene 30 años, y me dice que quiero hacer todo. Porque hago muchas cosas este, en el Señor, ¿verdad? Dice, ponte a trabajar. Dice, dice, y no crean que soy un flojo, es que Él trabaja conmigo. Dice, descuidas mucho el trabajo por andar allá en las obras del Señor, pero Él lo ve desde el punto de vista de joven. Eh, yo puedo andar porque él, él está haciendo mi papel ahí, pero, oh, y por eso se queja Él, porque Él tiene que hacer su trabajo y mi papel. Pero yo hago las cosas para el Señor y lo hago con todo mi corazón. Es el trabajo del heredero, dile. Sí, 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 pues se tiene que ganar lo que va a heredar, ¿verdad? Si me está viendo. Aleluya, mi hijo. Pero es por amor al prójimo, es por amor a ti que estás en prisión, es por amor a, a ti que estás enfermita ahí en casa, es por amor a tus hijos, por los cuales oras y mandas tus peticiones de oración. Amén. Este, y hay un evento muy grande, hay un evento muy grande eh, que va a haber el 8 de diciembre, llamado Impacto el Paso 2018 en este evento eh, lo está organizando la alianza ministerial GEMA pero no es de GEMA eh, yo quiero decirlo abiertamente es de, es de todos ustedes es el regalo que Dios tiene de Navidad para todos nosotros en esta ciudad ¿cuántos años hace que no viene eh, un evangelista de esta talla, ¿verdad? ungido con la palabra precisa en el momento preciso y Dios no lo está mandando a esta ciudad y pues le voy a dejar el, 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 la palabra al hermano Mario Sergio Pastor Mario Sergio, para que nos platique más sobre este, este evento. Creo que toda nuestra ciudad conoce los impactos, ¿verdad? Porque los tuvimos desde el 85, cada año, impacto 86, 87. Eh, tuvimos otras presidencias, ¿verdad? Donde eran seminarios, eran congresos, y GEMA trabajó muy a gusto, ¿verdad?, con estos presidentes. Pero paramos con los impactos y hoy vuelve a nacer, ¿verdad? Usted estaba compartiendo cómo Corinto fue destruida, pero volvió a ser restaurada para ser una Amén. ciudad popular, ¿verdad? Una ciudad de, de mucho, ¿De mucho progreso? tráfico, mucho progreso, <coughs> un Dubai cualquiera. Amén. Ah. Entonces, ahora tenemos aquí que de nuevo regresa Impacto 2000, el paso 2018. Y yo les voy a decir, en uno de los impactos levantamos eh, dinero para ponerle a una iglesia para diez mil, el techo, la iglesia del hermano Castelazo, amén, el hermano Jesús Castelazo, nosotros le levantamos ahí, eh, aunque él estaba muy enojado porque dice, ay, nomás se juntan como pajaritos a cantar coritos y oyen la palabra y se van a dormir, pero ese día la iglesia le levantó para poner el techo. Aleluya. ¿no? El Señor, esos, esos pajaritos se pusieron en acción. <laughs> amén, qué bueno. Y en el otro caso, en Endros hay un, un conjunto musical, ¿verdad?, Filadelfia y el, el de la, la acordeón le, le llamaron de urgencia. Ya tu hija se va a ir, tenía oh. cárcel, cáncer masivo. Y a medio coliseo lo detuve, verdad. Y estuvimos orando por el Señor. Y saben que la llamada inmediata de allá para acá, cuando él llegó al otro día, dice hermanos, ya no le agarró nada a mi hija, está no, completamente Dios. sana. Lo que puede hacer el Señor a una distancia, verdad. Entonces, en otro de los impactos, se convirtió en un empresario que tenía mucho conocimiento eh, de acomodar gente en trabajos, así que ¿qué creen que, que hacía falta en el paso con, el, con la gente de la congregación Tra trabajo. Trabajo. Entonces metió a unos en el Dennis y metió a otros en el Seven Game, metió a otros en el 6way Tremendo, eh, todo el mundo tuvo trabajo el otro día después del impacto. Entonces oh. los impactos han sido eso, eh, han sido eso, un impacto, ¿verdad? Eh, pastores agradecidos con Dios, oye, me quedaron cinco familias, me quedaron diez familias, algunos sí, se volaron la barda, ¿no? Tengo 50 familias de, 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 del resultado, del impacto. En wow. ese tiempo sí se hacían balotas y, y, y le repartíamos a las iglesias, ¿verdad? Ahora, ahora va a estar más fácil, porque la gente que fue de, de Grace, ¿verdad? Y que llevó a sus invitados, se convirtieron, los va a traer a Grace para darle su discipulado, ¿no? Entonces mm. los esperamos, va, va a ser... Bien glorioso el impacto de este eh, 8 de diciembre ahí en el Coliseo. Véngase también. Vamos a, tener un a tiempo para, vamos a tener un tiempo para líderes y para pastores en un desayuno con Alberto Motesi ahí en el 820 Norte Raynor. Y tiene un costo de 10 dólares, pues, es nada más, ¿verdad? Sí, nada más para cubrir el gasto. Nada más. Entonces, anime ese pastor, anime a un grupo de sus. De sus Mire si consigue 10 le regalo el suyo, ¿verdad? Sí, claro que y es sí. líder de la iglesia, usted entra gratis y vamos a estar ahí con Alberto Motes Y el mismo 8, nada más que a las 10, ¿verdad? De 10 a 12, el mismo 8 ahí en el eh, Grace Christian Center. Y en la tarde en el Coliseo a las 6 de la tarde vamos a dar comienzo a Impacto 2018. Así es que están todos cordialmente invitados. Y si sabes de un amigo, amén. Llámale, dile, oye, vamos a tener un impacto. Ya lo dijo el hermano, eso es, es, es de la ciudad. Amén. Sí, el, los impactos son de, de, la, de la ciudad y lo podemos apoyar todo. La entrada es gratis, hermano Cruz. No va a haber ningún costo para la entrada al Coliseo. Nomás para aclarar, ¿verdad? Este, uh, como es el Coliseo, hermano, si es propiedad del condado si sí sí te van a cobrar el parking, o okay, el estacionamiento, so, son se más que tres o cuatro dolaritos. Y le dan un, una seña para que pueda salir y entrar. Sí, sí, eso nomás tenga eso por pues no que no iban a cobrar, no, eso no somos nosotros. Eso ya es el condado del paso, ¿verdad? So tenga eso por uh, seguro. Este, si necesita boletos, ahorita que el hermano Cruz dé su número de teléfono, él está manejando los boletos. Y número dos, este, acuérdese, eh, nomás quiero Me reforzar poquito diez, a ver, lo que si dijo el pastor Sergio, este, acerca de la, las, las almas que lleves, esas te vas a llevar para sí, atrás amen. para tu iglesia, amén. Si necesitas tarjetas, llámanos de Operación Andrés, verdad. <coughs> cinco líneas, pone cinco personas. Se las, uh, se las entregas a tu congregación, que ellos oren. ¿Cuáles cinco personas? Dios se las da, las pones, muy sencillo. No, las, no los invitas luego. luego. Sino ora por esos cinco nombres o diez, si tú quieres, las que piensas que tú puedes manejar, ¿verdad? Y ya después de que ores por ellos, cuando tú estás orando al Espíritu Santo, es, es satélite, hermanos. Tú le estás mandando al satélite Dios el mensaje y Él está tratando con la gente. Eso, cuando Amen. tú oras por la gente de tu tarjeta, entonces, ¿qué sucede? Cuando tú vas a invitarlos, ya son como mantequilla en pancakes, aleluya, Ay, ¿verdad? Así, ferte. fácil, y te los llevas. Y ahí se entregan a Cristo a través del mensaje que Dios le dé al doctor Mortesi, acabándose el evento. Acuérdate, el siguiente día es domingo. Van a salir tan bendecidos de ahí, van a salir uh, libres so, fácilmente, hey, pues vámonos a la iglesia mañana, y como ya dijo el hermano Sergio, pues ya te los llevas. Y, y ese es, es, yo creo que usando Operación Andrés, hermanos, es, es lo más efectivo. fuerte, lo más efectivo que tenemos Amén. para. Este, influenciarte a ti, pastor, pastor de iglesia, que este evento no es de gema, es para la ciudad, para el cuerpo de Cristo mm. Jesús. Amén, a través de Operación Andrés. Praise Amén, y si, y si quieres, si necesitas un boleto o 10 boletos o 100 boletos, los que necesites, la entrada es limitada. Tenemos nada más 500 lugares para el desayuno con Alberto Motesi el sábado 8 de diciembre, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Este, no faltes. Eh, ya dijo el pastor Mario Sergio, en la compra de 10 boletos para tus líderes se te regala la entrada, Pastor. Eh, el que quiera, el que quiera y, y, y pueda, este, mi número es 915-269-7201. Es lo único que se va a cobrar el desayuno. La entrada en la tarde es gratis, es totalmente gratis en el Coliseo, pero el desayuno para pastores y líderes tiene un costo de 10 dólares el boleto y hay nada más 500 así es que apúrate y cocinado el almuerzo por un chef ya ah. y, y no, no creas que, que la hermana petrita hizo el almuerzo es un chef <laughs> profesional eso sí eh este, así es que 10 dólares te los cobran en, en las comidas rápidas verdad en, en cualquier desayuno hasta más y no pagando. están ungidos y no están ungidos este, ah, sí, no están ungido, y, y va a estar Va a estar bien suave la cononía con todos los líderes, con todos los pastores de aquí del Paso, Texas. Acuérdate, hay nada más 500 lugares, no pierdas el tuyo, son 10 dolaritos nada más. Lo puedes comprar desde ahorita, ya están a la venta, el número de teléfono es 915-269-7201, otra vez 915-269-7201 con tu servidor Cruz Armendaris. Quiero pasar a lo siguiente, este, nos han traído varias peticiones de oración. Le voy a pasar unas al hermano este, Mario Sergio y otras las voy a leer yo, así rapidito, por Nicole, que Sanidad, el, 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 el sistema digestivo, este, y, y algo, algo más, pero el sistema digestivo por Juana, por sus nietos Anthony y Shaun y su familia. Y su familia salvación, que es la salvación por su familia, el hermano Domingo, que Dios obra en Julia y le dé paz y ya no tenga dolor, tiene cáncer. Y vamos a orar por su sanidad y por sus sobrinos también sanidad de cáncer. Este, también sanidad por Camilo, eh, Hernández que también tiene cáncer. Ana María Quesada habló para pedir oración por su hija Angélica Montoya, Antonio Rosas por restauración en su matrimonio y por Laura por sanidad. También Irene García, salvación y congrega, para que se congreguen los nietos e hijos. Manuela pidió oración por sanidad y por su memoria y su hija Angélica le abra puertas. José Luis, por protección. A Manuela, Óscar le dé un buen corazón para su mamá y toda su familia. Rosy Martínez, oración por un cuarto de renta o prestado porque no tiene familiares ni, ni con qué rentar. Estela Infante, oración por la familia. Y va a tener corte para que Dios supla a un abogado. Amén. Acaban de operar a una, a una miembro de la iglesia de 85 años, desde de su ojo. Y me llamó, pastor, ya después del martes que oramos por ella. El miércoles fue la operación. Y me llamó: Aquí voy a estar con mi hijo. Unos 15 días para recuperarme. Ahora claro. que le llamé en la mañana, me dice, pastor, aquí está yo en la casa. Me he sentido muy bien, todo salió bien, ya estoy aquí. Hasta el lunes me va a llevar mi hijo a otra cita para ver cómo quedó todo, pero vean el milagro que Dios hizo, man. porque para una mujer de esa edad pues, no es como que se recupere de, de un día Rápido. para otro, pero sí. lo que hace Dios es así. Ramón Durán, oración, tres fotos de visa y le toca consulado el 4 de diciembre. Bueno, en el nombre de Jesús todo va a estar bien. Eh, Sabino o Sabina Rendón, Jorge y Sabina Rendón, yo creo que le dio gripa a uno y se lo pegó al otro, los dos es por sanidad, de ser los Amén. esposos, ¿verdad? Bueno, pues ya les dimos el testimonio de que para Dios no hay nada imposible. Y Rosario, Rosa Luna, un trasplante de médula muy enferma, que todo salga bien. Bueno, Aleluya. ya sabemos que cuando se meten ahí ya con la columna y eso es muy delicado, pero no para Dios, Amén. Para Dios no hay imposible. Es rapidito. Y luego Gaspar por la custodia eh, a su favor. Bueno, qué difícil, verdad? Quién, quién tendría la custodia. Bueno, que el señor sea el que haga su voluntad. Amén. Y quiero quiero también este volver a invitar antes de que se termine el programa. Eh, si tú no has mandado tu donativo a canal 38, puedes hacerlo desde este momento. Puedes, puedes llamar aquí al canal y, y se te va este, a mandar un sobrecito en el cual deposites este, o puedes venir al canal a traerlo aquí al, al canal 38 y, y es un donativo que va a servir para seguir funcionando el canal, que siga funcionando, que podamos seguir transmitiendo y llegar hasta tus hogares, llegar hasta, hasta tus trabajos ahí donde estás y que puedas puedas recibir la bendición de, del evangelio de una programación sana donde no hay comerciales y donde tus hijos no van a, a mirar este, cosas que no deben sino que van a estar siempre fluyendo en la voluntad de Dios mientras el reino de los cielos sea establecido en sus corazones como lo, lo ha sido en, en los de nosotros y en los de nuestras familias. Canal 38 se distingue por eso, porque toda su prog programación es sana. Acuérdate también, hay, hay programación en inglés, hay programación en árabe, hay programación para todas las, las culturas. Entonces, eh, es algo de bendición en toda la ciudad el que lo tengamos. Pastor Mario Sergio. Quería también agregar, hermano, que es un... Está abierto a todas las familias, amén. Pueden sí, llevar sí. sus hijos. Estuvimos con Rick, ¿verdad? Este, sí, soy ¿Sí venguero. Y había, había niños, un montón de niños. Y usted da cuenta que no había ni uno. Pero los latinos les ganamos en, 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 llevar en conducta, ¿verdad? No, y en conducta. Entonces, si va a llevar a sus niños, cuando más los controla, pero está abierto para todos en el coliseo. Y, y otro, otra petición, si usted dice, hey, qué interesante, ¿verdad? Que, que van a juntar a todas las almas ahí en el coliseo para. Para entregarlas al Señor Jesucristo, ¿verdad? Que sean salvas y sean bendecidas. Me gustaría colaborar. Llámenos y diga: Quiero dar una ofrenda para el impacto. Bien recibido. Tenemos todavía algunos gastos fuertes, pero si Dios le ha bendecido, pues sea parte de esto, ¿verdad? Y Amén. sea bendecido también. Amén. Y no se les olvide en la noche. Gema juvenil, ¿verdad? Con MC Charles. Es gratuita la entrada. Amén. Mande a sus jóvenes, hermanos. Dios me los bendiga. Amén. Y, y quiero, quiero antes de finalizar leerles otra vez este, eh, 1 Corintios 4, 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, Amén. el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Eh, hermano, este, todo lo que se hace es transparente. Amén. Todo lo que se hace es para Dios. este Es muy, muy apegado al, al tema de impacto. Este no hay nada oculto, Así decía es. yo por la petición de mi hermano Mario Sergio, si había alguien que quisiera hacer un donativo, todo es transparente, Amen. hay una mesa directiva, hay un tesorero que, que lo maneja y, y, y nada es para generar para nada, nada es para, para nadie, este es solo para Cristo todo lo que hacemos, todo lo que hace Gema, todo lo que hace el pastorado, todo lo que hacen los servidores de, de Dios aquí en el paso, pues es para el Señor, es para Cristo, y, y este tenemos que ser hallados fieles hermanos, ahí en casita si, si tú eres servidor de Cristo este, si eres cristiano eres servidor de Cristo es importante, que Dios te bendiga